Zahl diejenige des bisherigen Rekordjahres 1987 beträchtlich. Waren es im vergangenen Jahr 117 junge Damen und Herren, denen wir gemäß amtlicher Feststellung die erstrebte Reife bescheinigen durften, so umfasst die Abiturientia anno 1988 nicht weniger als 137 Schülerinnen und Schüler, die mit hochgespannten Erwartungen den so oft zitierten Sprung ins selbstständige, eigenverantwortliche Leben wagen. Mucha suerte, creer en vosotros mismos y pensar que el futuro será y dependerá de todo vuestro esfuerzo y trabajo. Nada más, buenas noches. Buenas noches. Doch aus der historischen Perspektive, aus der pädagogischen Forschung und Erfahrung bleibt festzuhalten. Unsere Lebenseinheiten, ob Schule, ob Universität, ob Betriebe, sind oft zu groß und vor allem zu fragmentarisiert. Sachen und Vorfälle, die einem in Erinnerung bleiben, sowohl im Guten als auch im Bösen. Was zum Beispiel mir und wahrscheinlich auch allen anderen immer in Erinnerung bleiben wird, ist die Bodega. In ihr verbrachten wir die Stunden, in denen uns das, was die Lehrer versuchten, uns in den Kopf zu hämmern, einfach zu langweilig erschien. Dabei ging zwar immer eine Menge Geld bei drauf, aber ich bin der Meinung, das war es wert. Oder nicht? Obwohl die Schulleitung in dieser Hinsicht anderer Meinung ist, möchte ich den nachfolgenden Klassen ans Herz legen, diesen Brauch und unsere Liebe aller in Ehren zu halten. Gustavo Fernando Domínguez Brett. Andrés García Damiano. Manuel García Miranda. Christian Erich Herbolzheimer. Wilhelm Konstanski. Aida La Casa Mas. Erste, Herrn Ciro Aisha. Juan Barragán. Alberto Betancourt. Als erster Jordi Amaya Baguena. Silvia Maria Aurora Beren. Als erster David Asen.
Yo lo hice a media, o sea, no exactamente. O sea, no lo tienes, ¿verdad? O sea, lo hice ayer, lo empecé, pero no lo terminé. Está bien, está bien, dejémoslo. Otra cosa. Sí, ¿qué haces? Pues sigamos. A ver, por ejemplo, John Eric. Bueno, es que había demasiados exámenes últimamente y... Es verdad, yo... Sí, sí, mucho. Oh, sí, ya lo sé, que había mucho de exámenes. ¿Tenías, no? Está la puta en la esquina. Nuestro examen va a entrar muchas cosas. Oiga, ¿cómo se toca entrar? Pues entra, pues... Por favor, ¿queréis callaros? Es que estoy mareadísima. Acabo de tener una clase 7 en estos momentos y es que he terminado agotada. Y encima vengo aquí y estáis hablando. Y del fútbol y todas estas cosas. Por favor. Bueno, oiga, ¿me puede decir que entra para el examen? Ay, sí, a lo que iba, a lo que iba. Pues entra el vanguardismo, el modernismo... Espera un momento, por favor. La generación del 14, la del 15, la del 16, la del 17, la del 18. Es decir, todo lo que hemos hecho hasta ahora, todo. ¡Es mucho eso! ¡Oh, sí, claro! ¡Ya no sé qué es mucho! Porque es que si no lo supiera, no lo pondría. No está claro. Pero es que, además, he pensado una cosa. Después de esto, viene la selectividad. Y después de la selectividad, yo tengo un temario. Yo he mandado un temario. Si no me lo aceptan, nos tendremos que poner con lo que nos quieran ellos. Imaginaos que nos meten historia de una escalera, por ejemplo, o algo de Antonio Buero Vallejo. Entonces, ¿qué vais a hacer ahí? Vosotros que sabéis, ya sabéis que claro. Entonces, ¿lo traéis es el azul para hacer? Sí, hemos traído el marrón. Bueno, pues entonces pasaremos a escribir cosas. Nos quedamos en la novela el otro día, ¿no? Pues sacad hojas que vamos a apuntar. Pasa una hoja, va. Dejando los trabajos que os encargué. Los trabajos que os encargué a principios de curso para después de vacaciones de Navidad y estamos en mayo. No, no, en realidad era para después de vacaciones de Navidad. Hombre, os di un pequeño plazo y la semana que os dije la semana próxima fue hace ya un par de meses. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Que no lo habéis pasado a máquina aún? Yo sinceramente creo que la mayoría de la gente no se ha preocupado todavía por el trabajo. O sea, ¿que no lo habéis escrito? No exactamente, no. O sea, ¿que ni os habéis leído el libro? Exactamente. Vaya, al final ni tendréis el libro. Yo lo tengo cargado, pero no me han traído. Pues en cualquier kiosco de las Ramblas lo podéis encontrar. Y daos prisa, que estamos en mayo y el curso. A partir de aquí, sí. La libertad individualizada. La libertad individualizada contrasta con la libertad general
individuo característico del ser aprensivo. Muy bien, para el momento. A ver, ¿qué opináis de esto? Oiga. A ver, sí. Pues no sé, yo creo que es una opinión muy, muy inteligente, coherente. ¿Escucha? Sí. No sé, no creo que sea aplicable. ¿Alguna pregunta? Sí, paso a quedar. Pues... Un minuto, dos minutos. Dos minutos. Bueno, podríamos acabar ya. Thank you.
tiempo. Estos señoritos, con los ojos aún a medio abrir, optan por la forma más eficaz de despejarse, es decir, que se disponen al aseo matinal. La que ha aparecido es la llamada abuelita Clotilde. Bien, los hay muy limpios, pero como se ve, los hay que también son bastante guarros, creo.
su participación en este sketch, que como ven, han salido bien dañados del todo. Y como pequeño obsequio a estos intrépidos profesores, les hemos preparado un pequeño regalito. Más que nada anecdótico. Y esperamos que se lo haya pasado muy muy bien. Muchas gracias.